Hola, soy Tomás Asprea, nuevo jugador de comunicaciones, o mejor dicho, nuevamente jugador de comunicaciones. Y sí, muy contento por la vuelta. La verdad que se hizo esperar, pero sabía que en algún momento se iba a dar y nada, con muchas expectativas a lo que es este momento para el club y para mí en lo personal. La verdad que en la pretemporada se hizo mucho hincapié en lo que fue lo físico primero y luego en lo técnico-táctico. A medida de que íbamos jugando los amistosos ya íbamos trabajando todo lo que era el posicionamiento y lo que quiere más Cristian Aldirico. Así que bueno, la verdad que hicimos, creo yo, una muy buena pretemporada. Hicimos una buena cantidad de amistosos para llegar de la mejor manera al inicio del torneo. Muy bien, la verdad que con muchas expectativas. Estamos ilusionados por cómo se viene trabajando y por cómo fuimos transitando la pretemporada, pero también con tranquilidad, sabiendo de que esto es muy largo y que tenemos que hacer las cosas muy bien para poder lograr el objetivo. No, se aborda de manera normal. La pretemporada sabemos que entrenás más duro, que entrenás en doble turno todos los días. Bueno, se suele también hacer durante el torneo, así que se trabaja de la misma manera y con la misma responsabilidad en cada aspecto que te toque, ya sea el descanso, las comidas o el mismo entrenamiento. Las expectativas siempre son las máximas. Uno cuando encara un proyecto nuevo siempre lo hace, creo yo, de manera positiva y con la fe en que va a salir todo bien. Así que las expectativas creo que son las que tenemos todos, los hinchas de Comu y los que trabajan para el club. Y es poner al club donde se merece estar. Y bueno, daremos el máximo para poder lograrlo. Comencé en el Babi Fútbol, como comienza la mayoría de los chicos, acá en los clubes de barrio de Lanús, que la verdad que hay muchos, entonces la verdad que se arman muchos campeonatos y hay muchas posibilidades de jugar. También vengo de una familia muy futbolera, entonces tanto mi papá como mi hermano mayor siempre andaban jugando, entonces yo andaba deambulando siempre por los clubes y siempre de chico estuve metido con la pelota. Y en cancha de 11 comencé, hice todas las inferiores en Arsenal, donde me tocó quedar libre y bueno, me fui a probar a Comu. En esa temporada de 16 estuve en la 17, que bueno, fueron de las más importantes para mí. Y bueno, luego pasé a Ferrocarril Oeste, donde estuve 4 años. Pasé a Belgrano, luego volví a Ferrocarril Oeste y vengo del último paso en Gimnasia de Mendoza. Mi experiencia en la etapa anterior en comunicaciones fue muy buena, donde me tocó aprender y vivir muchas cosas desde chico.
La verdad que creo que fue una situación muy importante tanto para el club como para el equipo que estaba en ese momento, que nada, no, me tocó estar con una camada muy muy buena, de muchos chicos que hoy están en los más altos niveles. Y bueno, nada, nos tocó vivir, creo, el momento más importante, que fue la posibilidad de jugar la final por el ascenso a la Primera B Nacional, donde nada, se nos arrebató en una circunstancia donde normal hubiese sido diferente, pero bueno, con muchas expectativas, como te decía antes, de poder tener la revancha de esa situación y ese momento y poder terminar de coronarlo. Bueno, soy un jugador que trata de tomar riesgos. Con el paso de los años fui cambiando mi manera de jugar, un jugador más posicional y con más asociación, pero creo que el perfil sigue siendo muy similar a lo que uno es siempre y bueno, intentando dar al máximo y con la mayor intensidad cada jugada en la que me toque participar. La verdad que muchos ya me conocen y saben de lo que uno da en cada partido, mucha entrega, mucho compromiso para el club y por el equipo, tratando siempre de dar lo máximo y de cada jugada tomármela como la más importante. Lo hice siempre y creo que es mi manera de transitar esto. Y decirles a los hinchas que vamos a necesitarlos mucho, que vamos a necesitar mucho de su apoyo y de que nos acompañen como lo hacen siempre. Todos los fines de semana, pero bueno, principalmente en el Alfredo Ramos, que es donde vamos a poder estar todos y todos juntos poder lograr el objetivo principal que queremos todos. Para mí el fútbol significa, te diría que casi todo, si bien es mi trabajo y mi profesión, también es mi pasión y es mi manera de vivir. Vivo cada momento muy intenso y lo disfruto al máximo porque sé que es lo que siempre quise y lo disfruto 100%. Cuando llegás los días de partido y ves tu camiseta colgada y te pones los botines y salís a la cancha, es una adrenalina, una sensación única y irrepetible. Entonces, en los momentos no te toca disfrutarlo tanto porque estás con mucha tensión de lo que se gira a todo alrededor, pero sin duda de que no hay nada igual. O en mi caso no comparo otra situación con esa adrenalina y esa pasión que vivo esto y que como te decía es mi manera de vivir. Y bueno, la verdad que me tocó entrenar muchas veces este tiempo y ya cuando sabía que me quedaba ya era especial y bueno, me imagino que volver a jugar un partido oficial en Alfredo Ramos va a ser algo muy especial para mí. Voy a poder recordar muchas cosas lindas.
y va a ser una sensación de que voy a tratar de disfrutar al máximo y de poder aprovechar ese momento para estar de nuevo pleno.